Buenos días, señora Charo. Fer, ¿cómo permites que te hagan esto? Ay, Nelly Francesca, te he extrañado tanto, mi amor. Nicolás, hola. Ay, por favor, no vuelvas a hacerme esto. No me separes así de ella, ¿sí? Sí, lo siento. Yo lo único que quería era estar lejos con mi hija. Pero por favor, no te la vuelvas a llevar y menos por tanto tiempo. Ella es lo único que tengo. No, no vuelvas a hacerme esto, Nicolás. Te lo prometo. Por favor. Te lo prometo. ¿Sí? Mi amor. Bien, creo que... No sé, ya pasó el tiempo y... tenemos que rehacer nuestras vidas por aquí, ¿no? ¿Cómo está? Mejor. Tengo mis días, pero... mejor. ¿Y tú? Tranquilo. Perdón, Gilberto, es mi bisnieta. Pero igual yo la quiero, pues. Hola, también a todos, hola. Hola. Oh, disculpa, Nicolás, es que esta niña hermosa nos acapara tanto. Yo lo sé. Perdón, señora Charo, yo supongo que quieren pasar más tiempo con la bebé. Se pone bien, Nicolás. Okay. Bien. Entonces yo me voy y vengo por ella después, ¿está bien? Demórate lo que quieras. Acá estoy dejando sus cosas, su maletín. Tía Tere, acá está su maletín. Ah, ya, sí, ya, 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 ya. Después me marcho. Y gracias por estar aquí. Chao, Mira. ¿Quieres comenzar de nuevo? En esa esquina nos conocimos. Simplemente yo quisiera. Sí, ya sé, perdón, te atropellé. Saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Angelito, buenas noches. Qué bueno que estés aquí. La verdad te extraño tanto. Sin ti no puedo. ¿Aquí me besaste por primera vez? Así. Es que me importa tu vida y yo quiero. Yo no sabía qué hacer. Todo, somos amigos. Todo lo que hay en mí. Debo haber puesto una cara de idiota. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Y en este mismo lugar nos amistamos también. ¿Te acuerdas? Después del cumpleaños de Nelly Franchella. Estaba tan bonito.
sepas que me importa tu vida. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Oh, no. Es que me importa tu vida. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Joven Nicolás, ¿necesita un abrazo? No, no, gracias. ¿Estás seguro? Yo quiero darte todo, todo. Todo lo que hay en mí. Todo lo que hay en mí. Peter, ¿cómo ves a Nicolás? ¿Qué le puedo decir, madame? Es imposible que lo haya superado por más que hayan pasado varios meses. No es tan fácil. Adelante. ¡Ay, joven Nicolás! ¡Qué lindo volver a verlo! Hola, Montserrat. ¿No quiere ir a ver el cuarto de la bebé? La decoradora lo dejó lindo, precioso. Después mejor. Sí, pues. Mejor cuando Nelly Francesca regrese del frente. ¿Y cómo reaccionarán los González? La casa debe ser una fiesta. La señora Echado debe estar feliz. Sí, obvio que está feliz. ¿No se le ofrece algo? ¿Una manzanillita? ¿Un tecito? ¿Le pongo un poquito de pisco? ¡Ya sé! Voy al frente y le consigo una botellita de yonque de Don Gil y le digo a Giro y a Peter que vengan a acompañarlo. No te preocupes, Montserrat. Usted dice que no me preocupe y sí me preocupo. ¿Dónde está su sonrisa de comercial de pasta de dientes? ¿Dónde? Supongo que se quedó en los comerciales de pasta de dientes, ¿no? Bueno, va a tener que recuperarla. Y no solo por su legión de fans, en la que me incluyo. Tiene que recuperarla por su bebé. Tienes razón. Está bien, lo voy a hacer por mi hija. Me lo promete. Te lo prometo. Bueno. Montserrat, espera. No sabía que tú eras mi fan. Todas las chicas en este país lo somos. Y algunos chicos descarriados también. Pero no por eso voy a dejar que usted se aproveche de mí. No te preocupes. Ay. ¿Por qué me mira así? Ay. Creo que le di mucha información. Ay, permiso. Ve. Ay, ¿qué hice? Ahora el joven Nicolás va a pensar que soy una fan enamorada, que puede caer fácilmente ante sus encantos. Bueno, la verdad, ¿quién no caería fácilmente ante sus encantos?
Aunque yo soy el ama de Nelly Francesca y... Ay, la verdad es que la quiero mucho. Y si se trata de conseguirle una nueva mamá, ¿quién mejor que yo para...? Monserratosan. Ay, Liro. ¿Puede creer que en este momento el joven Nicolás está pensando en casarse conmigo para darle a Nelly Francesca una nueva mamá? Adelante. ¿Qué pasa, Giro? ¿Qué es que... Monserrat San diciendo que Nicolás... ¿Eh? Ah, ese Giro ya alucinando ya. Siendo cuestión de tiempo. Entonces, Nicolás San no... Entonces, Nicolás San no queriendo nada con Monserrat San. ¿Eh? Ni siquiera choque fuga. No, ¿y de dónde sacas esa palabra, Giro? Es sabiduría de Joversan. Claro, sabiduría francesa. Giro pensó que usted lo iba a atrasar. Sí, que yo lo iba a atrasar con Montserrat. ¿Por qué le pasa a esa chica, por Dios? Esto es una telenovela en su cabeza. Esa chica vino fallada de fábrica. Pobrecita. ¡Nicolás! Dios, no, no. Yo entiendo el momento de confusión y soledad por el que estás pasando. Pero sé que en ese estado no puedes tomar una decisión coherente y racional. También sé que tu padre te dio un pésimo ejemplo al casarse con su empleada del hogar. Por eso te suplico, te imploro, te ruego, te exijo. No sigas sus pasos. Está bien, te lo prometo. Gracias por hacerme reír. Grace, te prometo que voy a ser la mejor mamá que Nelly Francesca pueda tener. De verdad, no te voy a defraudar. Y también te prometo que voy a dejar que Nicolás deje tu foto en la sala. Sí. A no ser que tenga una extraña fijación con tu foto y quiera que yo sea una especie de sucesora o... ¡Adelante! Hola, Monserrat. Ay, Nicolás. Estaba pensando en tu propuesta. Oye, hace un rato fuiste a mi cuarto y me preguntaste por mi sonrisa de comercial, ¿no? Bueno. Ahí está, un ratito aunque sea, porque no tengo muchas ganas de sonreír. Pero igual, gracias por esta imaginativa confusión. ¿Confusión? ¿En qué momento pensaste que yo me iba a casar contigo, Monserrat? Bueno, puede ser que... No te lo dije, ¿no? No. Escúchame, hace un rato Giro casi se hace harakiri en mi cuarto. A mi nona estuvo a punto de darle un derrame cerebral o algo así. Bueno, lo importante es que quiero agradecerte por cuidar a mi hija. Y quiero decirte también que si en algún momento yo iba a encontrar una mamá para Nelly Francesca, estoy seguro que esa mujer está lejos de esta casa. Igual no te preocupes, porque... tú le vas a dar el visto bueno.
Oye, quedó bien bonito el cuarto de mi hija. Sí, sí. Yo le dije a la señora Isabela que iba a quedar bien bonito con pajaritos y arbolitos. No te equivocaste. Gracias. Sí, pues. Otra vez dejé volar mi imaginación. Pero al menos le voy a dar el visto bueno a tu reemplazo.